¿Qué tal, amigos? En esta ocasión nos encontramos en el corregimiento de Media Canoa. Esto hace parte del municipio de Yotoco, Valle del Cauca. Estamos en una carrera que es el Yotoco Trail Wild. Es la segunda edición y en esta oportunidad nos invitaron para ser speaker de la competencia. Toda la gente que ha venido a disfrutar de esos terrenos bonitos del municipio de Yotoco. Aquí nos encontramos en el corregimiento de Media Canoa. Hoy la idea es mostrarles a ustedes en este video un poquito de lo que es el trabajo de ser speaker. Es muy complicado porque de todas maneras uno debe estar muy concentrado en lo que tiene que ver con las premiaciones, con los tiempos, con las personas que van llegando a la meta, con los patrocinadores, para el orden de la misma competencia. Y bueno, y el poder compartir con cada uno de los atletas lo que se vive. Corredores de 15K, una historia. Eso es, ese es el ánimo, preparados para la salida de 15K. Atento a indicaciones. Preparados porque arrancamos ya en el último minuto. Atentos, corredores, que ya está el camino listo para ustedes. Para que esos 15 kilómetros sean de locura total. Ya estarán los amigos de Peak Sport también regados en la carretera y en la montaña, tomándoles muchas y muchas fotos para el recuerdo de esta bonita experiencia. Ayúdenme con el conteo regresivo, porque esto arranca en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Corredores de la distancia de 15 kilómetros, vamos a divertirnos en esta bonita experiencia. Hoy todo está preparado y diseñado para que se diviertan de lo lindo. En 15 minutos salimos con 7K. En este tipo de carreras en muchas ocurre que los primeros kilómetros son compartidos y como son distancias compartidas en el terreno, pues se hace necesario dar unos 15 minutos y así los primeros corredores de la distancia más corta, como van a ir más rápido, con más intensidad, más potencia, no vayan a tener ningún inconveniente con encontrarse a los últimos atletas de la distancia más larga. Entonces es por eso que se da un tiempito y bueno, la largada es igual de emocionante. Aquí nos encontramos con el combo de 7 kilómetros. ¿Cómo estamos? Esa es la alegría de 7K. Soy atento a indicaciones para el último minuto. ¿Estamos listos? Perfecto. Preparados porque nos queda un minuto y nos vamos. Un minutito y estaremos en acción. Un minuto y empieza la aventura de 7 kilómetros. Preparados porque todo está dispuesto para que se lo gocen. ¡Atentos, muchachos! ¡Atentas, chicas! ¡15 segundos! ¡Ahora sí! ¡Conteo regresivo! ¡En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Y sale! ¡Arranca el atleta de la distancia! ¡De 7 kilómetros rumbo a la aventura! ¡Todo está dispuesto para que se lo gocen hoy! ¡Qué bonitos, qué bonitas que se ven! ¡Qué rico, qué chévere tenerlos acá con nosotros! ¡Qué bacano saber que hacen parte de esta aventura de Yotoco Trail Wild! ¡Hoy en Media Canoa! ¡Han venido a divertirse! ¡A disfrutar de ese recorrido espectacular! ¡Allá nos esperan lindas, bonitas experiencias! Y de ahí ya empieza la labor más, digamos que más complicada, porque lo que hemos intentado con Okebola, con el grupo de speakers cuando vamos a las diferentes carreras, es hacer sentir especial a cada corredor, que cada persona cuando llegue a la meta lo podamos nombrar su ciudad, el lugar de donde viene y que sienta que la experiencia es magnífica desde el principio hasta el final. Entonces obviamente a lo último toca de cierta manera generar un poquito de esa emoción extra para que por más cansados que lleguen, pues logren poner una sonrisa y levantar las manos y disfrutar con la llegada. Excelente, Edison, felicidades. Primer corredor hoy en el Yotoco Trail Wild en la distancia de los 7 kilómetros. ¿Cómo se sintió? Muy bien, muy bien. Una subida muy, muy dura, pero le hicimos con todo. Celebrando. Va llegando nuestro atleta de la distancia de 7 kilómetros. Vamos, que no lo meten en podio. Bien, felicitaciones. Excelente, mi hermano. Has logrado una aventura más. Y ya viene el primer corredor de la distancia de los 15 kilómetros. Es el hombre de Pradera.
Allá viene Nelson Martínez finalizando también. Excelente, Nelson. Felicidades. Felicitaciones a Nelson Martínez y también a Yamil, que terminaron igualmente la distancia de los 7K. Ahí usted que el pasado muy rayado. Habían parte que había mucho arbusto y cuando va rápido no tiene tiempo de frenar. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien, esa subida, genial. Todavía se había ascendido 2 kilómetros más. De los atletas, Carlos Montaño, segundo corredor, de la distancia de los 15 kilómetros. Excelente, Carlos, muy bien, felicitaciones. Ahí está recibiendo su medalla. La segunda posición, ¿cómo lo sentimos, Carlos? Excelente. Bueno, pero otro que también va a dañar. ¿Encontró unas gatas por allá o qué? Más o menos. Bueno, sin palabras, sin palabras. Ahí te sube Harry al tercer cajón del podio. Felicitaciones, tercer corredor de la distancia de los 15 kilómetros. Cuando llega también a la meta de Buga Trail Running. Excelente, Ángelo. Y bici, dura, rápida. Esa primera subida, la única, fue la más brava de todas. Y bien, felicitaciones. Es así como vemos llegar a Didier. Felicidades, igualmente. Quien culmina en este momento, Luis Fernando Flores. Uy, el pequeño Vienes, pero enfletado, le metió el pique. Es así como vemos llegar a Víctor Manrique, cuarto corredor en la distancia de los 15 kilómetros. Excelente, papá. El hombre de Palmira. ¿Cómo lo buscas? No, me pongo el número, ¿eh? Me salía ahí este. Ah, sí. Felicitaciones, ahí viene con el bailecito final. Bien, Andrés Felipe. ¿A quiénes viene la primera de las damas? Está rematando la distancia de los 7 kilómetros. Vamos, vamos, vamos hasta el final. Felicitaciones. Es así como termina la aventura. Ella no quiere saber de nada. Se va al piso de una y es la primera de las damas. Ahí viene la segunda también. Corredora de senderos. Que viene ondeante la bandera. Felicitaciones, felicitaciones. Excelente, las dos primeras mujeres. Y ahí llega Marcela en la segunda posición de las damas. Bueno, Lili, que llegó y desmayada de una. Estoy viva, es importante. ¿Cómo te sentiste? Bien, pero durita. Está dura, pero chévere. La peor. Bien, el pique que le vamos metiendo. Felicitaciones, muchachos. Uy, qué rapidez. Excelente, Gaby. Tercera de las chicas de la distancia de los 7 kilómetros. Felicitaciones, es el hombre de Andalucía. Bien, Idelber. Y aquí tenemos a la ganadora de los 15. Cuando vemos llegar a Muñeco, ¿cómo te sentiste hoy? No, espectacular. Una carrera muy bien organizada. Estaba muy bien señalizada. El paisaje espectacular y pasar por ese río fue lo máximo. Porque pasamos varias veces, entonces fue muy bueno. ¿Cómo nos sentimos hoy, Lorna? Ah, súper, súper. Yo venía con todas. Ya, ya era hora. Mucho entreno, eso es de mucho esfuerzo. El Muñeco. ¿Qué más, papá? Bien, papá, gracias a Dios. ¿Cómo te sentiste hoy? Elegante, mano. Dura, dura la carrera. Bueno, sin aire, sin aire. Ahora lo seguimos entrevistando. Toca esperar a que descansen un poquito. Por ahora siguen llegando más corredores. ¡Hijo de madre! Vienen dándose duro. Ahí están. ¿Quién gana el pique? ¿Quién gana el pique? Muy bien, felicidades. Excelente, excelente. Magnífica carrera. Un descenso muy técnico, muy buena. Una loma que nos puso a sufrir, pero muy buena. Súper. Regresando una lesión. 5 meses de inactividad y me sentí genial. Muy bien, muy bien. Ahí entrenando para irnos a correr a Ibagué, la carrera musical 21K. Gracias aquí a los organizadores de Yotoco por invitarme. Aquí siempre presente, señor de los disfraces. Que yo, que hola. Espero hayan disfrutado de esta crónica, es un poquito diferente a lo que normalmente hacemos. Hoy la presentamos totalmente, no olvides suscribirse a nuestro canal, seguirnos en Facebook, seguirnos en Instagram, ahora es X, ya no es Twitter, sino X. Seguirnos en todas las plataformas, mencionarnos, etiquetarnos y para nosotros es un gusto siempre hacer parte de este tipo de aventuras. Un abrazo, compártanlo, dejen el comentario y nos veremos en una próxima oportunidad.